Hey, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión me encuentro en el pueblo de Amatitán. Para ser más específico, me encuentro en la parte de abajo de la barranca. Entonces, en esta ocasión van a ser dos partes porque vamos a ir a la... Bueno, ya estoy aquí, más que nada, aquí a la planta hidroeléctrica, y también vamos a ir a una ex hacienda. Para llegar a este lugar vamos a agarrar lo que es la carretera de la ruta hacia el Tequila, y cuando lleguemos a Amatitán vamos a darle hacia la derecha y por las vías férreas. Entonces ya todo, le seguimos todo ese derecho. Incluso si ustedes buscan la ubicación en Maps, aquí la van a encontrar. Lo que sí es que les recomiendo que hagan una parada en la barranca de Achío, porque es una vista súper, súper espectacular. Para llegar a este lugar hay que tener algo de cuidado porque es bajada, incluso la barranca en la carretera es bajada, entonces no hay que ir rápido. Y más que nada, como hay mucha montaña aquí, pues hay como que algunos deslaves y algunas partecitas que están cerradas. Y lo que sí es de que tenía que vivir esta experiencia, ver esto. Y les digo que estamos en lo que es en la planta hidroeléctrica de aquí de Amatitán. Vean nomás qué espectacular se ve, cómo cae el agua. Y eso que es, no es una cascada ni nada de eso. Hay unas cascadas más grandes aquí en todo en Latinoamérica. Esta es nada más una presa, pero la escuchen. Así se escucha la presa Santa Rosa, y esto es el río Santiago. Como saben, este río no es muy limpio, el agua no está muy bien, es uno de los más contaminados. Aquí ahorita nos llega un poquito de brisa, pero o sea, la altura es algo grande. En la caída se alcanzan a juntar algunos arcoíris. Me voy a hacer tantito para acá, vean, a ver, ahí está. Aquí está el puente, aquí hay uno que está cerrado, ya no se puede pasar más de aquí, y aquí ya es donde cae el agua. Aproximadamente que serán unos 90, 100 metros de altura de caída, y se ve como al momento en que el agua cae, vuelve a rebotar. Pues lo dejo con algunas imágenes para que, pues, si ustedes gustan venir, y si no, pues para que al menos disfruten este gran paisaje. La presa Santa Rosa fue construida entre los años de 1957 a 1964, iniciando operaciones el 2 de septiembre de 1964. También es conocida como el nombre de la presa de Manuel M. Diegues, debido a que aquí se encuentra una central hidroeléctrica que lleva ese nombre, la cual es capaz de generar 61 megavatios de energía eléctrica. La presa de Santa Rosa está localizada a 65 kilómetros de Guadalajara y a 350 kilómetros de su desembocadura en el Océano Pacífico, y la cortina de la presa tiene una altura de 114 metros. En tiempos de lluvia, esta presa se vuelve un espectáculo sin igual, debido a que abren las compuertas formando una enorme cascada de 90 metros de altura, tan caudalosa que es considerada de las más grandes del territorio mexicano. Solo basta imaginar que el 100% del río Santiago es vertido por esta relativamente pequeña ventana. Y ya como dato, para llegar aquí aproximadamente sí les va a costar entre una hora y una hora 20, ya que les digo que tienen que desviarse por Amatitán y son algunas curvas y ya de bajada. Entonces, ¿vale la pena? La verdad, sí.
aquí pasar un ratito y disfrutar de este paisaje con esta presa. Entonces ahora mudémonos a la ex hacienda. De lo que es el pueblo Amatitán, aquí se hacen aproximadamente unos 10 minutos. Van a llegar por pavimento, todo es pavimento, está bien cuidado, no hay ningún problema en eso. No hay ningún bache ni nada de eso hasta el momento en el que estoy grabando este video. Como ahí pueden ver, pasan las vías férreas y por abajo hay como que un acueducto. Entonces ya cuando ustedes pasan por ahí, siguen todo derecho. Y ya llegamos a lo que es a la ex hacienda La Cofradía. Está más o menos por un puente y hay un arroyo, entonces aquí la tenemos enfrente. Todo esto hay demasiado, demasiado, demasiado agave. Ya la hacienda pues está muy descuidada, obviamente. Incluso está como que cerrado con portón. No sabemos si nos podamos meter a ver si podemos grabar algo. O por ahí adentro lo que es la antigüedad de la estructura. Así que aventurémonos a ver qué puede salir de aquí. Un buen ejemplo de hacienda destinada a la producción de agave tequilero y de patrimonio digno de ser rescatado del abandono es el antiguo rancho de La Cofradía del Puente. En este sitio se producía hacia 1800 vino mezcal mediante primitivos sistemas de destilación. La Casa Grande se ubica en medio de extensos campos agaveros. Se compone de una trujía doble de 3 habitaciones que se comunican entre sí y un pórtico compuesto por 9 arcos sostenidos sobre las pilastras de orden toscano, que en la actualidad carece de cubierta. Una de las habitaciones presenta un segundo nivel. Los espacios destinados a las residencias de los trabajadores son más modestos en su construcción. Conservan al frente un pórtico y desde el corredor se accede a las 3 habitaciones. Estas viviendas presentan elementos formales del estilo neoclásico, característico de la arquitectura rural jalisciense del siglo XIX. El lamentable estado general de conservación del sitio da testimonio de la falta de previsión del reparto agrario de los años 40 del siglo XX, que si bien favoreció a los campesinos sin tierras, dejó en el abandono a inmuebles, conjuntos, depreciada arquitectura. Un trabajo de restauración sería deseable en esta ex hacienda para recuperar su aspecto histórico y funcionalidad. Bien, pues ahora sí que la hacienda ya está muy deteriorada. Como pueden ver, pues por aquí puede haber sido una entrada principal, varios cuartos. No, estoy esperando, estoy cuidando de que más bien de que no haya nadie. Por adentro no se puede entrar porque pues hay mucho pasto, entonces no nos podemos encontrar con algún animal ahí, no queremos. Y es nada más esto. Vamos a ver si al menos podemos subir aquí tantito las escaleras, estos escalones. A ver. Uy, ¿qué se movió ahí? Sí, les digo, miren. Mucho, mucho pasto. Y esta es la ex hacienda, La Cofradía de aquí de Amatitán. Y ya, esto es todo lo que fue esa hacienda. Y hay un árbol enfrente y todo esto. Y gente, con esta parte concluimos este video. Como pueden ver, fuimos a la presa y fuimos a esta ex hacienda aquí en Amatitán. Vamos a seguir descubriendo muchas cosas en estos rumbos, en estos lados. Todavía nos faltan algunas. He pospuesto unas por otras, entonces hay mucho contenido, lo van a ver en algún futuro. Hoy está haciendo demasiado calor, espero no haberme bronceado demasiado. Y ya nos vamos a retirar. Muchas gracias por haber visto este video. Nos vemos en el siguiente. No olviden suscribirse y dejar su like.
Nos vemos.